Por delitos contra la salud, documentos falsos y soborno, un hombre fue vinculado a proceso en el sistema penal acusatorio. De acuerdo con información de la PGR Delegación Quintana Roo, se aportaron pruebas suficientes para el juez de control especializado en el sistema penal acusatorio, siendo vinculado a proceso por posesión de metanfetaminas con fines de venta, soborno y documentación falsa. Según el informe homologado, el ahora detenido fue interceptado en la avenida Yaxchilán de Cancún tras un reporte anónimo donde se le acusaba de vender droga en los bares de la zona. Tras la detención se le encontraron 31 bolsas de cristal y una licencia falsa, por lo que él intentó sobornar a los oficiales. El juez de control determinó procedente la legal detención, imputación y vinculación a proceso, imponiendo prisión preventiva y dando 3 meses para la investigación complementaria.